Vamos a explicar la ejecución de un press palom, que es un ejercicio de core antirotatorio y unilateral. Para su correcta ejecución, vamos a tener la vista al frente, las manos que vayan más o menos a la altura del esternón y los pies a la altura de los hombros. Dependiendo de si vemos si le cuesta o no le cuesta, si le cuesta menos, ¿vale? Daríamos un paso para aumentar la tensión de la goma. Y si le cuesta más, nos acercaríamos para disminuir la tensión de la goma. Ahora vamos a explicar un ejercicio de core que va a ser el crunch. Para ello nos vamos a situar en una superficie plana como puede ser un banco o el suelo con un mat para evitar el rozamiento de las diferentes partes del suelo. Vamos a mantener las rodillas flexionadas para tener la correcta curva lumbar y las manos detrás de la cabeza para realizar el crunch sin tensión en el cuello. Entonces, comenzamos. ¿Vale? Vemos que las manos no tiran de la cabeza, sino que solamente la sujetan. Soltamos el aire cuando realizamos la fase concéntrica debido a un aumento de la presión diafragmática y cogemos aire en la fase excéntrica. Lo principal en este ejercicio no es levantarnos del todo, sino acercar el esternón a la cadera, evitando el levantamiento del lumbar, que es lo que provocaría problemas vertebrales como pueden ser hernias. Vamos a realizar un ejercicio de core, que es una elevación de cadera en paralelas. Para ello, lo que tenemos que hacer es realizar una flexión de cadera para unir la cadera y el esternón. Se tiene que realizar con las piernas estiradas porque si flexionamos las rodillas se pierde la activación en el core.